Cuando existe algún problema o conflicto y las partes no pueden solucionarlo, se puede acudir a un centro de conciliación extrajudicial para que un tercero llamado conciliador les asista en la solución del problema de forma consensual. Hoy, en el consultorio Alegra, abordaremos el tema conciliación extrajudicial con la doctora Marisol Solís Subillús, conciliadora extrajudicial de la sede Ventanilla. ¿Qué es la conciliación extrajudicial? La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflicto, por la cual las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial a fines de que un tercero llamado conciliador les asista en la búsqueda de solución consensual de su conflicto. ¿Qué consigues con la conciliación extrajudicial? Con la conciliación extrajudicial se consigue que sean las partes las que decidan la solución de sus problemas, ya sea de temas de índole familiar e índole civil, de forma pacífica, sin necesidad de que ellos recurran a la vía judicial. Son ellos los que deciden la solución de sus problemas. ¿Qué puedes conciliar? En temas de familia podemos conciliar lo que es pensión de alimentos, tenencia del menor, régimen de visitas y otros de libre disposición de las partes. En temas civiles podemos conciliar lo que es desalojos, incumplimientos de contrato, división y partición de bienes, entre otros. ¿Cuáles son los requisitos para conciliar? Los requisitos para conciliar en temas de índole familiar son la partida de nacimiento, copia del DNI, partida de matrimonio si fuera el caso. En temas civiles, todos los que tengan relación con el conflicto, como por ejemplo, contratos, cartas notariales, partida registral y la copia del DNI del solicitante. ¿Qué valor tiene un acta de conciliación? Es un documento que expresa la manifestación de la voluntad de las partes, por lo tanto constituye un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que es un documento que es similar a una sentencia judicial. Caso de incumplimiento, las partes pueden acudir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el acta. Si te quedó alguna duda o requieres más información, escríbenos a concilia@minjus.gob.pe.